exactamente para que mitad de lujo. Una mitad de lujo, una dama. Ay, cariño. Una dama como, porque pues para darle el flow a esto del día de ayer. Entonces con nosotros Titi Garay. Por esta invitación tan bonita y por esas palabras tan halagadoras que me acabas de hacer. No, pues mira, es que teníamos que lucirnos el día de hoy, ajá, ¿verdad? Trayendo a alguien reconocida, más que todo en todo lo que es el área de Nuevo León, ¿verdad? Gracias. Con gran trayectoria y pues que la gente te quiere mucho, Titi. Sí. ¿Qué les hiciste o qué onda? Sí, papá, el público, de verdad que el público... Mi respeto, yo siempre he respetado al público porque eso me enseñó mi mamá y mi papá. Mi mamá, que paz descanse, Socorro San Martín, y mi papá, Pedro Rodríguez Garay, el Fufurufo, siempre decía que al público había que respetarlo. Claro. Entonces, no sé, Diosito me dio ese don que el público me quiere de verdad el público. Sí, fíjate que pues es lo que hemos notado de un tiempo para acá, que hay muchos artistas que llegan y se retiran sin tocar ni pena ni gloria, como quien dice. Pero ustedes son una dinastía que se ha quedado durante muchos años, Titi. Muchos años, la verdad. La primer preguntita, ¿eres de Monterrey o de dónde eres? Por eso, loco, por eso, ¿de dónde crees que soy? No, pues es que... Parezco europea, pero eso sí. No, ¿verdad? Pero soy de aquí, Mary. De Monterrey, ¿no? Regia 100%. Perfecto. Más regia que el machacado y las tortillas de harina. ¿Qué ole? ¿No que no? Y ahí, ¿no? Ahí es donde sale el mero pupurubo, que traes dentro. Ándale. Oye, bien tatuado, mi claro, papacito. Ya que por ahí vi que iniciaste muy chica en la onda esta de la artisteada. Fíjate que sí, desde que estaba chiquitilla, ahí andaba con mi mamá y mi papá en las carpas, en las ferias, en los teatros, y ya tengo muchos años en esto. ¿Qué edad tendrías, Titi? ¿Qué edad tendrías? Yo creo que como desde los seis años, con la, hacíamos la obra de teatro Mamá Soy Paquito, Amarga Navidad. Y nomás que yo lloraba cada que empezaba esa función. ¿Por qué? Porque en esa era en esa obra mataban a mi papá a balazos. Ching. Y yo estaba de chiquita y yo no entendía. O sea, yo hacía lo que me decían y ensayaba y todo. Pero a la hora que era la escena, yo ya sabía cuál era la escena donde le daban balazos a mi papá cuando se escapaba en aquella obra de la cárcel. Y ahí va, pésquelo. ¡Paz! ¡Y ay! Yo lloraba de verdad. ¿Y tú eras...? Yo era Paquito. Me vestía a mamá de niño. Sí. Entonces yo lloraba y yo... papá caía al piso. ¿Y tú, y yo, tú soltabas el llanto? Yo lloraba de veras. Se acababa la función y todavía yo estaba, colapsada y a llorar y llorar, y papá decía, aquí estoy, Betty, aquí estoy. Ah, ¿por qué te mataron, papá? ¿Por qué te mataron? Y siempre sufría yo con eso. Entonces esa siempre era el parteaguas de toda la familia Rodríguez. Primero lo hizo mi hermano Raúl Rodríguez, el mayor, y luego yo, y luego Pedro, y luego Blanca, y luego Miguel, mi hermano, no me acuerdo si lo hizo, creo que también lo hizo. La que no quiso hacerlo para nada fue mi hermana Katy, la más pequeña. Ella no quiso. Y mi hermana Blanca, pues lo hacía, pero ella estaba bien enojada. Ella vive en Houston. Un saludo para mi hermana Blanca, la Wanda. Saludo. Te amo, hasta Wanda. Houston. Hasta Houston. Ella le dijo, y desde chiquita siempre fue muy seria, muy irreverente. Y decía, yo ya les dije que no, y es no. Y ella no quiso nunca entrar a la artisteada. Familia muy estricta. Mi mamá y mi papá muy estrictos con todos nosotros. Muy estrictos, demasiado. Demasiado. ¿Por ver el ambiente que se manejaba o qué onda? ¿Cuál era lo que lo detonaba? Ay, yo no sé, pero les voy a contar así rápidamente. No, tú agarra tu tiempo. Tu tiempo. No pasa nada. Yo les voy a decir una cosa. Sí. A ti y a todo nuestro público. Que mi papá era el alcahuete. Mi papá era el que me daba mis coscorrones cuando no me salía
la canción no me desentonaba y rompa. Yo tenía un anillo de herradura que usaban antes, ¿te acuerdas? Y oh, sí lo es, niña. Y no me fuera a desentonar porque ahí va. No, le decía yo, papá, no. Bueno, y logro, pues que todo el mundo dice que canto como los negrititos ángeles, ¿verdad? Pero yo tenía la obsesión de cantar, de que hacerle un disco, que el Juan Gabriel hiciera un disco, ¿ves? Y papá me iba a llevar a Siempre en Domingo y mi mamá no lo dejó. Mi mamá no lo dejó. Mi mamacita Socorrito, que te amo, te quiero, te adoro y un beso hasta el cielo. La extraño mucho, la sigo extrañando mucho a mi mamá y a mi papá. Claro. Eso es un tema muy sensible. Sí. Que me hace llorar. Pero papá... Dejemos las lágrimas para un ratito más. Un rato más. Sí. Papá me solapaba y mamá lo frenaba. Es que mira, la Betty canta bonito, sí la trae. Sí. Si cantara feo, no lo movía, Socorro, le decía, sí, sí. Pero si te va, porque dos veces me iba a llevar Siempre en Domingo, papá. Y las dos veces mi mamá le dijo que no, teniendo avión y teniendo reservación y todo, dijo, no. ¿Quién se va a ir con ella? ¿Tú? No, tú. No, espérame, Pedro. Yo no voy a descuidar, somos 6 hermanos nosotros. Dice, yo no voy a descuidar a 5 hijos míos por ir a cuidar a esta cabrona que quiere ir a triunfar a Siempre en Domingo. Y no me dejó ir. Y mi papá se enojó con ella porque ya estaba todo listo para que yo fuera ya a hacer mi debut a México. Y no me dejó. Pero mira, dentro de todo. Ah, dijo, si ella va a hacer algo, que lo haga bien. Y aquí en Monterrey. Era muy localista. Mi mamá, sí. Y sí, iba de giras, yo de giras con ellos. Sola, nunca me dejaban ir. Sí, entonces... la familia, ¿cuántos incursionaron en el medio artístico? En el medio ¿todos? Artístico, mira, tengo a mi hermano Pedro Fufito. Sí. Excelente actor y director de teatro. Ajá. May Rodríguez, excelente productor cineasta. May Rodríguez hace videos para todos los gruperos y hace cine. Uh-huh. Mi hermano Raúl, que era productor de teatro, Raúl Rodríguez, el maestro, pero se retiró. Ahorita nada más está el maestro y nada más, porque Katy y Blanca no le entraron al artista. Solamente chiquitas en el Paquito, ¿cómo? Mamá soy Paquito y Amarga Navidad. Nada más pero, participaron porque estaban chiquitas. Sí, sí. Pero realmente la que entró y llegó para quedarse. ¡Fue la Titi! Y llegó para quedarse. Así es. Pues como que le agarraste más la onda o te supo más. No, es que me gusta mucho la artisteada, sí. Se los juro. En mis venas corre esa adrenalina cuando salgo al escenario. Cuando veo público. Me gusta. Maito, si vieras cómo me gustan los aplausos. Claro. Me encanta cantar, me encanta actuar y me gusta mucho lo que hago. Que si existiera en realidad la reencarnación, yo volvería a ser la misma. Volvería a reencarnar otra vez en Betty Garay. Betty Garay es tu nombre artístico, ¿no? Sí. ¿Tu nombre real cuál es? Betty Garay. El de pila, como se dice. Betty Garay, la Titi Garay. Sí. El de pila, pinche madre, ¿para qué me preguntas? Para eso no quieres ser promo, porque no quería que dieran mi nombre. Es lo único que no le perdono a mi mamacita y a mi papá, que me pusieron San Juana. ¡Ay, cabrón! Canijo. San Juana Elizabeth. ¿No encontraron algo más, más nice? No, entonces, toda la vida Betty y Titi, porque Fufito cuando estaba chiquito, pequeñito, somos muy unidos, todos los hermanos somos muy unidos, sí. Nomás que Fufito y yo somos más unidos. Entonces, él cuando estaba pequeñito no podía decir Betty. No. Y me decía Titi. Ah, y ok. Titi. Y desde... Es la historia familiar. Familiar, Titi. Entonces, cuando estuve yo en el programa de Al Día, en el Canal 28, que tuve una gran temporada ahí en el programa de Al Día Tu Casa, en el programa de revista, con el productor Alberto de la Garza, que le mando un saludo y un besote a Alberto. Él me dijo, dentro de todo, en las juntas esas que había ahí de repente que teníamos, dijo, Betty, necesito que me hagas un personaje de una señora chismosa,
lo vistes, lo traes, me lo presentas y a ver si se queda, ¿ok? ¿Y cómo lo quieres? Y cómo no sé, chismosa, una vecina chismosa. Y le pones nombre y todo. Ah, bueno, me fui a mi casa y ahí va pensando con qué, cómo y cómo le voy a poner y cómo. Pues que lo hago, llegué a la casa, estaba con mi Raquel, mi hija la mayor, y le dije, mi hijita, vamos a hacer un personaje que me acaba de pedir Alberto. Ah, sí, mamá, ¿y cómo lo quiere? Pues que una chismosa. Y bueno, y empezamos a sacar todos los closets, todo. Empezamos a visitar a todas las vecinas de gachos. No, y tenía una bata que me había regalado mi tía Susana, que en paz descanse, toda así psicodélica, y luego tenía unos, nunca me han gustado, una cosa que bien personal, nunca me han gustado las calcetas, ni los calcetones, ni nada, no me gusta, no sé por qué, aunque haga mucho frío no me pongo, pero yo tenía unas calcetas que me había comprado Raquel, mi hija, de caramelo, y me puse esas, me puse la bata que me había regalado mi tía Susana, y luego me puse, pues ahí estaban participando mis hijos que estaban chiquitos, me puse un mandil que acababa yo de traer de la Ciudad de México, de las señoras que están en el mercado, esos así, de cuadraditos, y tubos, tenía el pelo negro, me puse tubos, y ahora el nombre, ¿cómo le voy a poner el nombre? Pues Doña Titi. Doña Titi. Doña Titi era la Titi, garay. Ya, ahí agarró. Ahí agarró, y agarró, y la Titi garay. Y borró a Betty. No, Betty garay siempre ha existido. Ajá. Y nunca la voy a borrar. Y aunque me muera, todo el mundo se va a acordar de Betty sí, garay. Sí, pero Titi como que agarró mucho comercio, sí, ¿no? Sí, sí, la Titi garay, y la Titi garay. Y entonces, se quedó y me dijo, Alberto, ¿por qué le pusiste Doña Titi? Y digo, es que... Fufito siempre me dice Titi, mi Titi, y le hice canción. Ah. Es la Titi, garay, la Titi, porque Fufito me canta esa canción. Entonces, ya él se la llevé con música y todo el productor. Vamos, paquete completo. Le encantó. La Titi, garay, baila. La Titi, garay, canta. La Titi, garay, dice chismes. Y ahí, mi padre, espectacular. Ya agarró. Sí. Oye, todos la gente de tu familia que está dentro del medio, ¿quién les puso los apodos? O sea, ¿se despegaron de tu papá, de Fufurufo, Fufito o así, o ya les decían en su casa o qué onda? En la casa. O sea, ¿el público los bautizó o ustedes en la casa se empezaron a echar cotorro o qué onda? Mira, por ejemplo, en la casa, te voy a decir, mis hijos... Mi hija Raquel, pues es Caque. Mi hijo Rodolfo, Fofo. Mi Angélica, Coti. Y la más chiquitilla de mis hijas, la licenciada Paula, es Tocotoco. Ah, la Toco. Desde chiqui, desde meses la Tocotoco y la Tocotoco, y así se le quedó. Y ella es la Tocotoco, garay. Me acompañaba siempre a cantar desde que estaba embarazada, que el doctor decía que ya no podía. Uh-huh. No, pero yo hasta embarazada de los cuatro hijos yo andaba cantando y en la punta ahí del escenario y todo el teatro. Pero con la Tocotoco los 9 meses seguiditos, papá. Todas las plazas. Corría a la Macro, corría al Tucán, corría y yo embarazada y yo les decía, aquí está la Titi Garay, pero traigo dueto, claro. Porque acá está la Tocotoco. Con el video de los tigrillos, hice video de la... Mira qué linda es Lupe. Cuando inicia los tigrillos. Hice el video con ellos y la Tocotoco también porque estaba en mi panza. Ah. Entonces, Fufito, así le decía papá. De cariño. Piquino también, Piquino y Fufito. Ajá. Y el mayor, o sea, salieron desde la casa. Pero los mayores, ¿había otro mayor, dijiste? ¿Qué? Raúl, pero él siempre ha sido Raúl. Él no, siempre ha sido muy serio. Sí, los más crespidos de esos no. No. No participan. Blanca, la que te digo que mi hermana, la que está en Houston, Wanga, le decimos Wanga. Wanga. Las tres somos las Wangas. Ah. Y no porque estemos, porque... ¡Ah, por aquí de hinchas de Wanga! De verdad, le pusimos un depósito y le pusimos...
hicimos los gordos porque todos estábamos bien. Ah, dale. Y bueno, siempre nos ha gustado mucho el comercio. Y luego pusimos, en una pulga, pusimos venta de mis hermanas y yo, y les pusimos también las guangas. Las guangas. Entonces vamos con las guangas. ¿Las identificaban? ¡Sí! Ahí iban todos, ¿verdad? Ahí estaban todos. No, sí. Pues es que son nombres comerciales, ¿verdad? Así son, es. Las guangas. Así es. Fíjate, esa nadie se la sabe. Salud, salud. Salud. Ay, salud. Déjame tomar. La siguiente pregunta, sí, déjame. Ay, entonces, quedó bien cargado. Ya quedamos con. ¡Ah! Con piquete. Con piquete. Ya quedamos que las primeras obras pues, fue cuando estabas de niña. Pero ya que fuiste adolescente, ¿cuáles son las que recuerdes que hayas participado? Adolescente. Ay, híjole, no. O ya hace mucho. No, hay muchas telarañas, no me digas, sí, ¿ok? Sí, no, bastantes. Porque casi en todo. Siempre era Fufurufo, Fufito y Betty Garay. Sí. Fufurufo, Fufito y Betty Garay. Presenta. Hey. Entonces, todas las obras que. Todos los títulos, lo que pasaba en la ciudad de papá lo hacía obra. Yeah. Y era el título y que el Anquenao y sí. los ricos también, los ricos también lloran y el no, son muchos, no me acuerdo de tantos. Sacaba de cada tragedia algo, de ¿o qué? Sí. De cada cosa que pasaba aquí en Monterrey. Era sátira política que sacaba mi papá, sí. Ah, le tiraba a eso, a lo más político que. Sí, sí. Pero con comedia. Sí. Oye, y cuando llegan las pastorelas y ese rollo, ¿también era tipo político? Sí, sí, totalmente. ¿Todo siempre ha sido de ese tipo? De hecho, fue la última pastorela de... trabajó papá con nosotros en su... Lo último que hizo, terminó ese día, se paró el público a aplaudir de pie la actuación de mi papá, se fue a su casa y murió. Y él siempre decía que él quería morir en el escenario. En el escenario, ah, sí. Caray. Pero casi, casi fue así, porque yo creo que apenas acabábamos de acostarnos cuando nos hablaron y que ya había fallecido. Pero él se fue bien contento a su casa porque el público de esa función, en las dos funciones que trabajamos, el público se puso de pie para aplaudir. Se fue gustoso. Muy gustoso. Muy gustoso. ¿Hace cuántos años, más o menos? Un aproximado. Como... Ahora el 12 de diciembre cumple 16 años. Ajá. Y ahora el 6 de junio, mi mamá también 16 años. Se fueron muy pegados en el mismo año. El mismo año. Fue un dolor tan duro, un golpe tan difícil para los Rodríguez, el perder a mamá y a papá el mismo año, que te quiero decir, o les quiero comentar a todos, que nos duele como si fuera el primer día, porque claro. Los extrañamos demasiado. Demasiado los extrañamos a los dos. Ustedes han hecho época, Titi, en este medio artístico, ¿verdad? Que es difícil. Muy difícil. Es difícil cuando sobresalir. Cuando se les caía el teatro, mamá y el papá, nosotros estábamos chiquillos. Y pues mi hermano Raúl y yo cuidando a mis hermanos, mientras mi mamá y mi papá, fue una mala, ¿cómo se dice? Ya iban a inaugurar el teatro. Fue una mala, ayúdame, pues experiencia, pero se cayó, qué bueno que se cayó antes de la inauguración, porque si hubiera estado el teatro lleno, porque... Hubiera sido más desgracia. Hubiera sido mucha desgracia. Sí. Aquí fue desgracia material, que se cayó todo el teatro, pero gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero imagínate, iba a estar retacado porque venía Tintán y Marcelo a la inauguración. Caray. Papá lo había logrado, era amigo de Tinta, que en paz descanse ellos. ¿Dónde, cómo lo hizo tu papá para tener ese tipo de contactos y tanta fuerza? ¿Estuvo en algunas películas o cómo se relacionó con tanto ídolo de aquellos tiempos? ¿Verdad? Fíjate, nos contaba papá, que mi abuela y mi abuelo eran panaderos de la industria. Entonces, él se hizo artista porque él quiso. Ni mi abuelito ni mi abuelita eran artistas. Entonces siempre se iba mi papá y él contaba que le ayudó en aquel entonces, que en paz descanse también el compañero Ventura Cantú, que eran muy, muy amigos, y él se lo llevaba a las giras y luego él lo andaba buscando mi abuelita y mi abuelito a papá y ay, sus, me imagino que le daban sus chanclazos, pero ahí siempre tuvo esa
esa virtud mi papá de caerle bien a la gente también, y le ayudaban y le creían, y él siempre fue muy emprendedor, y mi mamá también. Entonces siempre andaban juntos. ¿Se conocieron en el medio artístico o se hizo tu mamá el caldo de tu papá? No, dice, contaba mi mamá y papá también contaban que como Ventura y él se iban a las carpas, a las colonias, sí, que antes se usaba. En una de esas colonias mi mamá fue de público y ahí se enamoró de mi papá, se enamoró él de ella y... Todos los días ya después papá le invitaba sin pagar boleto a ver la función. Claro. Y luego descubre papá que mi mamá cantaba preciosa, man, precioso. Pues a lo mejor ella ya traía esa onda, ¿no? De querer no, andar no, con mamá era a la artisteada. No. Mamá se hizo artista ahí con papá. Sí. Papá fue maestro de mi mamá, maestro mío, maestro de muchos artistas. Que ahorita están. Que ahorita están y que no se acuerdan los cabrones. Fíjate nomás. Esa es clásica, ¿no? Ay, sí. Salud. Salud para la raza. Es un miacoloco aquí con Titi Garay. Súper sensacional. Gracias, ¿eh? Papá, gracias. Bueno, porque es que la plática está, pero con jugo. Ah, no, con madre, con jugo. Ay, qué ¿verdad? Bueno. Oye, Titi, y luego, ya que estamos hablando de la artisteada de tu mamá, participa mucho también con en las obras y todo eso. ¿Las invita en alguna película o algo así a participar? Bueno, no, mamá no hizo películas, papá sí. Ajá. Y papá en radio y televisión sí, y hizo películas con Chelelo, con uh-huh. Cascarita, así que te digas, ay, ¿cuántas? No me acuerdo. Sí. Pero la que sí me acuerdo fue Pistoleros Famosos, okay. Los Peceros y no sé qué otros de los que ya la hizo yo cuando ya estaba más grande. Yo, más grande. Pero antes hizo muchas que no me acuerdo cuáles. Sí, participó. Participó en varias. Y luego ya le toca y él hizo de los video, ¿cómo se llamaban antes? Él producía sus propios sí. sus propias películas. El video home. Él hizo muchas. Él era el libretista y todo, sus ideas. Ajá. Y todo, hizo muchas. Pero no me acuerdo de qué cómo se llama. Ok, y era otra pregunta que te quería hacer. Dentro de la onda de las obras, ¿tú has escrito alguna obra o que hayas participado en la producción de ese tipo? O sea, haciéndola. Los libretos, no, nada pura más, pura actriz, sí, nada más como en unas dos o tres tuve la participación de los títulos, ajá, nada más, ya, y a la hora de que hacemos la lectura, pues que se te, estaré bien, esto, o sea, pero, alguna cosita chispita, así, pequeñita, pero sí. Así que digas tú. ¿Te pones así? Ajá, eso no, no es lo tuyo. No es lo mío, la verdad. No, tú lo estudias lo aprendo, y sobres. Uh-huh. Y pues todo lo escénico y todo, dices que te lo enseñó tu papá. Uh-huh. De ahí viene esa corriente, ¿verdad? Sí. Ok. Es otra pregunta muy suave ahí, que yo me quedo pensando, ¿verdad? Digo, ¿cómo le hace una obra para salir a flote? Porque son costosas. Cuesta, ¿verdad? Usted, es que son patrocinios muy altos. ¿Cómo lo hacen para pagarles a ustedes? Porque pues son muchos, pues, sí. A veces se llena el escenario, o sea, ¿qué onda ahí? Antes se usaba que era demasiado el elenco que tenías en la obra, porque así te lo amerita el libreto. Uh-huh. Depende de la obra. Ahora hay obras que nada más, pues aunque quieras meter mucho elenco, mucho artista, no se puede, porque se adapta al que el productor o el artista que lo quiere, ¿cuánto elenco quieres? ¿Para cuántas personas? No, pues que para 10, que para 5. Es mejor, papá, porque si no hay un lleno total, pues de perdido que alcancen algo. Ajá. ¿Verdad? O cuando a mí me pagas, si hay gente o no hay gente, a mí me pagas. Ah, esa es clásica. Sí, pero hay muchos que no somos así. Bueno, y es lo que te voy a decir. Va ya. Por categoría también el pago. Sí. No, o sea, al que va a estelar lleva algo más. Sí. Así, ¿verdad? Es como imagino. Te mueves, a lo mejor el estelar dice, yo no quiero nada, págale a mis compañeros. O los compañeros dicen, no, pues
los que son buena onda y que traen la artisteada bien. Si no, a mí págame, pues ni modo, güey, ¿para qué te arriesgas? Pues sí. Pero ahorita hay muchos que buscan mejor patrocinios. Ajá. Dice, ¿quieres estar en la obra? Sí, bueno, búscate unos 5 patrocinios. Ajá. Los anunciamos. Y participas. Los anunciamos. De lo que cobres, la mitad es para ti y la mitad es para mí. Y ahí ya para empezar, eso no es un problema. No, pues no. Ya es un abusado. ¿Picudo? ¿Un picudo? Un picudo. Me estás trayendo papa. Sí. Ahora, los que se avientan a hacer teatro, así que sin miedo, la productora de Nena Delgado, de Renan Moreno, ajá. La familia Rodríguez, que en este caso es Raúl, ajá. Mi hijo también se ha aventado de productor de teatro, entonces... Ahorita el gran problema que hay es que no hay teatros. Aunque quieras regalar tu trabajo al teatro, producirlo, cobrarlo, no hay teatros. Eso es lo que te decía. Ahorita yo creo que, pues, es la crisis más grande que hay, ¿no? Ahorita, en este momento. Esto de la pandemia nos afectó mucho, ajá, mucho la artisteada. Llámese cantantes, músicos, actores, payasos y todo. Estuvo bien difícil, pero... Estuvo difícil, pero salimos ganando porque aquí estamos muchos, gracias a Dios, sí, que nos protegió. Sí, bueno, de hecho, el que hayan cerrado era para protegerse, sí, al público y pues obviamente pues a los actores y todos los que trabajan ahí, porque no nada más es lo que vemos arriba del escenario, todo el staff, toda la gente que se ocupa del boletaje, de esto, acomodar y allá limpiar, pues anda en la calle, uh-huh. Entonces, el hecho de haber calmado las aguas, así ayudó es, un poco y es, mucho. A que muchos estemos aquí todavía, sí, cotorreándole. ¿Cómo andamos de gente si tenemos público? Estamos viendo aquí mensos. De hecho, cuando yo hago la invitación es para venir a hacernos mensos. Y a muchos saludos, Titi. A ver. A Aida, que tu fan Santi, que te manda muchos saludos. Esa es otra, maito. Santi es el hijo de mi hermana, la más pequeña, de uh-huh. Katy. Es Santi, volvió a reencarnar mi papá en él. Ah, ¿sí? Por Dios santo, me hace mi hermana de llorar. Trae mucho de él. Trae mucho. Santi, el payaso, un día le trajo Santa Claus cuando él estaba chiquito. Mira, aquí lo tengo. No sé si se lo mandé a Pedro. No sé si lo puedas ver ahí. Sí. Ahí de payaso me lo bajo. Ajá, claro que sí. Bien chiquitito. Bien producido, ¿eh? Sí. Ajá, qué huele. ¿Eh? Si lo quieres, se lo quieres pasar a Pedro, ten. Mira, aquí está. Cuenta chistes. Le tiene mi hermana a la casa. No te imaginas cómo, porque él saca utilería sin saber que él no le han tocado así obras con nosotros. Ajá. Sí, va, le gusta ir a ver a Nena Delgado, le encanta. Él ve un escenario y él se transforma, él le encanta la artisteada del Santo. Pero aún sin saber él mismo. Sí, desde chiquitillo lo trae. Y cuando yo voy a mis presentaciones, me lo llevo y me gana el güey. Con la gente me roba el público. Claro, trae porque, chispa. Sí. Ahorita el Santi tiene, creo, 8 años, 7, 8 años. Le canta, cantar solo no. Ahorita, ajá, anda con... Trae la novedad de que la personificación de Michael Jackson. Oh. Muy bien. Trae ahorita, está personificando, está estudiando, se mete horas y horas a Luis Miguel. O sea, él ya anda haciendo él su show. Para la próxima actuación que yo tenga, me dice, no me vas a ir, no tienes show, Titi. Sí, hijo, voy a ir a la plaza. ¿Me llevas? Ya traigo un nuevo show. Quiere abrir. Sí, tarronero. Él abre, sí. Y se hace micrófonos con plastilina, sus corbatas con... Inventa él. Le encanta la artisteada. Me dijo, este es el que le va a seguir después de mí. Porque tus hermanos... Ya lo siguieron tus hermanos, ¿no? ¿Verdad? No, ninguno. Nadie. Ahorita no, eres ninguno. La única que queda vigente. Vigente. Hasta el último momento de mi vida voy a estar vigente, si Dios quiere. Pues es que traes el hueso, pero bien colorado. Sí, no nomás así. Me gusta mucho. Sí. ¿Sí tenemos público o no tenemos, sí, público? Claro, a ver, pues, sí. En una de las páginas 30 y tantas y en la otra 19. ¡Ay, qué poquito! No, pero mira. Ahorita van a entrar más raza. Alejandro, viérate más.
¿Qué onda, Alex? ¿Qué pecho? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Alejandro Viera, Alberto González, muchos saludos a la Titi. Me acuerdo desde que salía en escena con su papá. Sí. Dulce Reyes, JJ Martínez. Ay, qué lindo. ¿Quién más? Héctor Nice. Y luego por acá tenemos a Katy Rodríguez, Marilú, Liñán. Ajá. ¿Cómo se llama? Katy Rodríguez, Lili Fernández. ¡Ajá, hola, Lili! Deberían invitar a Lili, canta bien bonito. Es cantante. Sí, es cantante de las chingonas. ¡Ah! Pura chingona. Pura chingona, sí, claro. Vamos a poner la foto de tu... ¿Qué es? De sobrino. Santi, es mi sobrino, pero él me dice abuelita, soy su abuela, tía abuela. De Santi, mi Santi Pechocho. ¿Dónde está mi Chanti? Vamos a subir aquí. ¿Es él? Ese mero, mi Santi hermoso. Ay, qué pechocho. Y no le da pena porque dices, él no cree que tú dices chistes. Ajá. Y no crees, no. Y luego te dice, ¿tú sabes cómo se ve un cacahuate en un plato? Y le contestas, ¿no? ¿Cómo? Bien botana. Ya los trae bien armada. Sí. ¿Sí sabes qué? Le dijo una uva verde a una uva morada. Y le contestan, ¿no? Respira. Ay, mi niño. Bueno, pues es que son cosas blancas. Sí, así es. ¿Verdad? Así tiene que iniciar. Así es. Y ojalá se mantenga así toda la vida. Porque, así estoy yo, papá. ¿Verdad? Sí, porque no me gusta ofender al público, hay que respetarlo. Claro, sí, pues es el respetable. Así es. ¿Verdad? Sí. El domingo estuve en la Plaza de Guadalupe. Ah. Tenía 2 años sin cantar en público. Olvídate, papacito de mi vida, el público estaba hermoso. También el público tenía ganas de salir. Se hizo un evento ahí que era el Día de la Familia. Ajá. Y había gente. Y estaba el público bien bonito, canté, me fascinó y el público se quedó también encantado. ¿Fuiste con músicos en vivo o grabado? No, con pistas. ¿Con pistas? Con pistas, sí. Ah, ok. Uh-huh. ¿Fue en Guadalupe? En Guadalupe. Y esta semana, que este domingo, o sea, les hago una atenta invitación, todos los domingos, a partir de las 5 de la tarde, hay show en la plaza. Este domingo que viene va a ser un homenaje es a Piporro y ballet folclórico y leyendas. ¿En qué plaza? En la mera plaza principal de Guadalupe. Ajá. En este domingo no participa la Titi Garay como artista, pero ahí voy a andar. Eres la coordinadora, ¿no? Sí, coordinadora de ahí, pero ya los siguientes domingos sí. Voy y canto. Y llevo también a van y cantan. Niño, es sobrino de Andresito, ¿te acuerdas? Ajá, Andresito, sí, claro que sí. Descanse. Bueno, se acercó conmigo el hermano de Andrés a presentarme a su hijo, que le gustaba cantar. Dice, pues pues yo no, pues me gusta cantar nomás así, pero sacó la sangre de Andrés. Quiero que me ayudes a ver, Betty, ven, ayúdame. Y yo soy bien derecha, si no me gustan como canta, yo les digo. Sí. Yo les digo. Y el huerco, si vieras qué sangre tan liviana tiene César Andrés. Es César Andrés, el niño del rock and roll. ¿Se te figura ver a un niño de 8 años cantando rock and roll? O César Andrés canta rock and roll. Y lo canta muy bien. Entonado y todo. Todo, todo. Y le gusta a la gente. Ajá. También tengo otra, ¿Y cómo se están poniendo los eventos? ¿Va mucha racita o apenas está saliendo la raza? Apenas este domingo, o sea... Se estrenaron. Fue la... Reapertura. Reapertura de la plaza. De los shows, ahí llevo también a Ashley Madera, que canta hermoso, Ashley. Soy madrina artística de ellos. Yo les digo, sácate la mano de la bolsa, a derecha, o sea, les enseño. Ajá. Lo mucho o poco que yo sé, yo les enseño. Ya vas dejando ahí la semillita. Sí, también tengo a Grecia Delgado, canta precioso la Grecia, y Celeste, que ya la vamos a llevar a Celeste, porque ya no quería cantar esa Celeste. No. Ay, ¿quién me habla? No puede ser. No, ahorita no contesto. ¿Qué onda con eso? Me hablan de Coppel. ¿Qué iba a decir? Le digo ahí que qué onda. Se le vio el número de licenciado. No, ¿qué te cuento? Que fui. ¿Puedes dar recomendaciones? Y si me hacen que sí, porque ¿sí? te están engruesando. No.
que ver con... ¡Ándale, manita! ¡Sí! ¡Ándale, manita! Me han pagado como chingan los de Coppel. ¡Ay, Dios santo! Oye, sí, ¿verdad? ¿Por qué están tan así? Ya, no sé. Sí, ni uno ni debe y ahí, te la están. ¡Órale, órale, órale! Te orillan. Así es. Te orillan para la orilla. ¡Ah! Sí, hágase para la orilla. Oye, Titi. ¿Ahora? ¿Cómo? ¿Otra vez? Se me hace que es el productor. ¡Córtale, güey! Oye, Titi, de las obras, que has participado, ¿cuál se te hace para ti la más exitosa? Que dices, no hombre, esa nos la bañamos, tú. Toda la temporada llena o no sé, algo que te haya quedado el sabor así bien padre. El inseguro social, mami, apágalo, no sé, por favor. El inseguro social estuvo padrísimo. La que no me atrapa. El Ibaba y los 40 ladrones. Ajá. Y todas. La pastorela VIP, que principalmente fue el nombre de papá, la pastorela VIP, después ya se lo quitaron porque no lo registró. Ah. A la buena fe y buena voluntad de papá. Entonces, pero ¿quién fue el chamuco? ¿Quién fue el chamuco que se fue? ¿Puedes saber? No. Entonces, No le quiero dar publicidad. ¿Para qué? Ok. ¿Para qué? Hemos compartido escenarios con mucha gente y muy padre, la verdad. Pues sí, o sea, yo me acuerdo que duraban mucho las temporadas, o sea, pues por algo duraban, ¿verdad? O sea, hay una obra que duró mucho tiempo, que no es tuya, ¿verdad? Pero nomás para mencionarte que dijiste de Hernán Moreno. Renan Moreno. Yo siempre he dicho Hernán, me he equivocado toda la vida. Renan, ¿Claudio eres eso? Sí. Esa mucho rompió mucho récord, ¿no? Record, mucho tiempo. Récord, mucho. Excelente obra, muy bien. De hecho, yo creo que lo conocían más por Claudio que por su nombre. Sí, la verdad. ¿Verdad? Sí. Titi, fuiste a Casa Cerrado, cuéntanos. ¡Bien padre! ¿Dónde es eso? ¿Grabaron en dónde? En Miami. Miami, ahí tú. En Miami. Yo estaba en Multimedios, de hecho sigo en Multimedios, pero yo no he ido por lo de la pandemia. Sí. Que por lo de la pandemia yo me guardé ni al porche ni al patio salí. Ah, qué bueno. De verdad, gracias a Dios y aquí estoy. Entonces, cuando me invitan de Telemundo, yo estaba bien vigente en Multimedios y yo pedí permiso en Multimedios que si me dejaban ir a Caso Cerrado porque me estaban hablando. Y con permiso y todo me dijeron que sí, y yo fui. Fui, también fue mi hija, la Toco, fue conmigo, fuimos las dos. Ya habíamos ensayado el caso, pero llegando allá, nos lo cambiaron. Así que no conocimos Miami, porque nos habían cambiado todo y tenemos que aprendernos el caso que nos habían dado. Porque son casos reales, pero se cambian los nombres. Ajá. De los personajes. Entonces la Tocotoco estaba muy enojada porque ella quería salir, ella quería conocer Miami. Pues sí. Porque ya le había dicho yo que vamos a ir a pasearnos también. Claro. Entonces no fuimos, no salimos para nada del hotel. Y estuvo bien padre. Pero ahí no nos dejaron tomarnos fotos ahí adentro. No. No nos dejaron. Son muy estrictos. Muy estrictos. Ah, pero ¿cómo nos trataron? Oh, no, tratan de una manera fenomenal al artista. ¿No te imaginas? ¿Cómo te contactaron, Titi? Pues, no sé. No, de repente, buscar, ¿o qué? ¿Y me hablaron? Varios han ido de aquí. Sí, varios. Juan Alanis también lo llevó. Juan Alanis también. Levemente me acuerdo que creo que la hermana de Renan fue la que nos contactó. Está Lourdes, Moreno. Y fue la que nos llevó. Pero nos dieron un trato fenomenal a mi hija y a mí allá. Y a todos los artistas que iban para allá. Ok. Bien padre, bien bonito. Ay, cuando yo llegué, para empezar fueron por nosotros. Y sí. Todo, ¿no? Y aquí decía mi hija, ¿qué tiene, mamá? Le digo, es que me gusta esto, me encanta, me fascina. Bueno, pues le dieron a mi hija una cachetada, pues ahí se me olvidó la artisteada, Maite. Yo agarraba putazos a la que le dio la cachetada a mi Toco. No, yo sí me calenté porque no estaba, o sea, no que, sabías que venía no, eso. No, ya nos habían dicho que iba a haber un conato, un
pero te vas a hacer para atrás. Pero el pie no era donde eso, mi hija la agarraron descuidada. Y bolas. Hombre, que se lo dieron bien bonito, pero el cachetadón. Y que yo veo y que me voy atrás. Y a dónde me aventaron ¿cómo se llama? ¿El guardia? No, pues se me olvidó el cachetadón. Sí, que le dieron, pues estaba bien negro. Negro, alto y calzado de 10 y medio. ¿Qué le dijiste? Por eso, ¿no? Por eso. Aquí estoy, papá, estámpame lo que quieras. No, 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 pero no, sí, estuvo bien padre esa experiencia que pasamos allá. Mi toco, toco yo. Hay unas fotitos ahí muy bonitas que nos mandó Pitti para poner. ¿Hola? A ver. Vamos a. Hace mucho de esas fotos. A ver. A ver. Ahí era la gorda Trevi. Ahí el inseguro social, está Campita, Harold Greta, Fufito, Fernando Gil y yo, tu servilleta. Mira. ¿Dónde fue esa obra? En el Teatro de la Anda, el inseguro social. A ver, otra, otra. ¡Ay! Ahí, esto es Titi Garay, es la de los lentes blancos. Sí. Ana Chow, ajá. La Paca, Chavana y... Edith. Edith. Murrieta. Murrieta, sí. A ver. Ahí es cuando estaba en el canal 28, TV Nuevo León. Esa fue la iniciativa, la Titi. La Titi, sí. La inicial, vaya. Inició todo el Tatiti. La Titi, sí. Mira. Los calcetones de colores y todo. Ahí con. Ahí la hice de mamá de no, de este, de, ¿cómo se llamaba ese personaje también del novio? Uh-huh. Era el novio de Maruca. De Maruca. La Mole, es La Mole. Uh-huh. Ay, con mi papacito, era el Memín Pingüín. Hace muchos años y hace muchos kilos. Algunos. Uh-huh. Ahí en volumen 4. Ahí ya cambiaste el look, ¿eh? Sí, totalmente. Ah, loca. Sí. Ahí el inseguro también. La torre. Ahí le estaba dando oxígeno Campita. Se ve, se ve. Era ahí las producciones San Martín. Las Trevimanías. Cuando aquel caso de Andrade y de Gloria Trevi. Yeah. Yo era la gorda Trevi. La gorda Trevi. Ese aniversario que me hicieron. ¿Un homenaje? Sí, un homenaje. ¿No más 40 añitos ahí? Ahí eran 40 años, ahorita ya tengo más. ¡Ay, Jueso! Ajá. Ahí estuvo Conan, Chavana. No, fue mucha flota. Fueron muchos, sí. Mónica Videro, Hija del Niño, Vigno. Estaba todo el elenco. Todo el elenco de Multimedios. Todos me apoyaron ahí. Ahí es una nota, ¿no? Sí, de tu mamá. No, 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 esa soy yo, papá. No, no, la nota. La nota ahí estoy con Aida Pierce. Sí, pero dice muere Socorro. Sí. Socorro, cuando muere mamá. La nota es de tu mamá. Sí, sí, no la había visto. Sí, que paz descanse mi mamacita. Ahí salió otra con papá. Memín. ¿Aquí es musical o qué? Sí, había ballet y me cargaron. Yo, ay, me voy a tomar. Ah, ese no estaba planeado tampoco. Es que te tienes que acoplar al momento, ¿no? Al momento, hay que improvisar. Momento. Sí, claro. Uh-huh. Como en esa, pues, la agarraron descuidada a tu niña. A mi niña, sí. Mira, ahí está mi tocotoco. Ah, ok. Desde los 3 años la tocotoco también. Pero ya se recibió de licenciada en comunicación y ya no le gusta que le digan tocotoco. No, pues, ahora licenciada. Es la licenciada Paula. Muy bien, bueno, pues. Donde quiera andaba con mi niña. Sus pestañas. Te mando un beso, mami, te quiero. Mira. Ahí le hice de Fiona en Televisa. ¿En Televisa? Uh-uh. ¿De aquí? Sí. Ah. A ver, otra, ya se acabaron. No, aquí hay más. No, vale. Hay surtido rico. Ándale. ¿Esa que andabas con unos luchadores? ¿O ahí estábamos, sí, estaba con unos luchadores, hicimos... Ay, no me acuerdo qué obra fue, la otra vez estaba preguntando a Toco, ¿te acuerdas qué obra fue esta, hija? Dice, no, ma, no me acuerdo.
Pero yo ahí enseñaba todo. Y cuando... Lo bueno que eran estrictos en tu familia. Ah, dale, ¿no? Mira, ahí la hacía de Celestino en la pastorela. Celestino. Ajá. Hacía de hombre ahí. De ahí se copió el maquillaje este... Uno que sale en Gente Regia, ¿cómo se llama? Este, Chirinfla. Ay, Chirinfla. Se fusiló el maquillaje. Ándale. ¿Esta también era la pastorela? La VIP. Ese fue cuando el Chamba México. Esa es una producción de mi hijo Fofo. Es el que está ahí contigo. Que está ahí, sí. Ese güey también, si vieran qué bien le sale la comicidad. Ese es Madame Chuchu, otro personaje. Esotérico, sí, yo era la esotérica de las estrellas. Te digo que ahí de la raza ustedes se ponen los apodos, ¿verdad? Sí. Ahí improvisando me motivo todos los compañeros que estábamos con Memo Ríos ahí en Multimedios. Ahí está ya la Angie Yuridia. Me motivo tuvo su programa aquí en Monterrey, ¿verdad? Sí. Góngora. Góngora. Torín. ¿Quién más está? Godínez. ¿Quién más está? ¿Quién es el que está abajo? Renan Moreno. Sí. Este, ¿cómo se llamaba? Memo Ríos. Por eso era el programa de él. Era el programa de él. Sí, Memo. Y todos estábamos ahí. Y yo no tenía tele antes. Este concepto de improvisando me motivo me recuerda mucho como está ahorita el de Fasi. ¿Cómo se llama el programa ese? Me caigo de risa. Ajá. Es muy parecido a lo que hacíamos con Memo. Muy parecido. Pero el concepto a nosotros, no sé, sí estuvimos un buen tiempo, pero no. ¿Cantaban ahí, no? También, ¿no? También cantaban, ¿sí, verdad? Sí. Había canto. Pues ya, fue la ya primera, de ahí, ya. Ya se acabó. ¡Bravo! Hablando ay, de, qué de bonita la titi, hace muchos años y hace muchos kilos. Hablando de la... Gorda Trevi, ¿qué? Gorda Trevi, sí. ¿Películas? Pistoleros Famosos. Pistolero. No tuve más que un paneo. No tuve diálogos ni nada, pero estuve en Pistoleros Famosos. En Zapatos Viejos de Gloria Trevi, sí. Sí estuve ahí como una tercera parte. Que todavía ahorita les puedo decir que de Gloria, de la película de Gloria Trevi, fui la cocinera del orfanato. Sí. De ahí conocí a Cherlyn cuando Cherlyn estaba muy pequeñita. Cherlyn. Gloria estuvo en la escuela con nosotros en el Kennedy. Y bien buena onda en la película, ella se portaba muy bien. Todavía es fecha que yo recibo regalías de esas películas que hice cuando yo estaba joven. Sí. Ya fue hace mucho. Y ahorita ya quiero ir por mis regalías a la Andy. ¿Esas son vitalicias? Sí, hasta después de que yo me muero, yo todavía recibo regalías de las películas que hizo mi papá. Porque a mí me dejó como su beneficiario. Sí, entonces ¿Qué anécdota tienes de una película o algo que hayas pasado? Algo chusco, algo así, una anécdota. Algo que hayas batallado en llegar o algo, ¿no tienes algún recuerdo de eso? No, le voy a decir algo como a ver bien sangrona. No, soy bien directa. Impuntual. A la chica. Impuntual. Pues aquí no. No, pero no, les voy a explicar. Soy impuntual. Pero no se diga de la cantada, de la artisteada y todo, porque yo estoy lista. Agarras aire. Oh, no, y yo disfruto el día, por ejemplo, hoy. Yo estoy desde ayer diciendo, va a venir Anita por mí. Ajá. Y yo le mandé a decir, yo ya estoy lista. Y le mandé fotos. Es todo. Oh, no. Yo cuando hago las cosas las hago bien. Y cante y cante, bien contenta, sí. Temprano. En mi casa, ¿qué es la de ustedes? Gracias. No escucho música. ¿No? ¿Por qué motivo? Como que estoy harta de la música. No, no harta de la música en sí. No, hombre, es que me van a tupir, mejor me caigo. Mejor me caigo.
callo. Es internet. No. Te mesuras mucho tú, mujer. Te paras mucho. Como dice la raza, tú peínate. Peínate al lado. No, pues porque, nomás porque, porque ya no escuchas música en tu casa. No, sí escucho, pero así como los vecinos que sacan la bocina. Ah, no. No me da Alexa. Sonoras y me pone sonoras. Ay, qué chus, todo. Alexa, tríos. Y pone tríos. Esa Alexa me la regaló Fofo. ¿Qué dice Alexa? Nomás dejo de trapear, señora. ¿Quién es la escuchada de aquí? Eso sí. Otra de las cosas de que me caracteriza mucho. Ay, mira la lonja, ¿por qué no me dicen que se me ve? Es mi risa, papá. Sí. Mi risa es nata, natural. No es fingida. La verdad. Oye, y estás en la mecedora y te oye toda la cuadra, chingada. Sí. Ya se está curando esta. Sí. Y en las obras de teatro, cuando voy a ver a unos compañeros o algo, dice, ahí está la titi. A ver si le gusta. Si no me gusta una obra, yo no me río. Nada. Nada. Y cuando estoy a risa y risa, ya están atrás bien contentos porque ya chingamos. Ya se rió Betty. Y muchos payasos y en los shows y en la disco. Hasta música le pusieron a mi risa. Ya te agarraron así de vacile. Sí, bien padre. Por ahí nos mandó Titi un video de una canción muy bonita que cantó en... ¿Qué programa fue ese? Ese es Tu Voz Vía Cable, un concurso donde estuve participando con la Morocha y con Miriam. Déjame si lo tengo aquí a la mano. Ahí participamos Morocha. Vamos a calarnos. Vamos a sacar a una. Sí. Vamos para allá, lo vemos. Discúlpame por suponerte especial, por creer que más alto que la luna. ¿Qué dice? Óyeme. Error y fantasía, ¿cómo se llama esa canción? Error mi fantasía. ¿Esa quién la cantaba? Esa la canta Edith Márquez. Bueno, pero esa ya es más vieja. Sí. Ahorita tiene muchas nuevas. Sí, sí, no, la canción de la cantaba antes otra artista. Mi error mi fantasía, ¿no? ¿Ella la sacó? Ella la sacó. Que yo una sé. Canción muy bonita que cantaste en un programa, Titi. ¿Cuál? Creo que era la chica Yeye, ¿o no? ¿Cuál era? No. Ahí en Multimedios, yo estuve viendo un video tuyo hace poquito, pero no me acuerdo cuál canción tan bonita que te salió, pero no sé, no era la chica Yeye, no era una de esas de rock de los 60. ¿Cómo cuáles? Porque todas me salen de... ¡Ah! 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 ¡No, ya está! ¡Modesta la chica, ¡Modesta! ¡No, de madre! ¡Esa música! Búscalo, porque bueno, me va a dejar intrigada. Oye, Titi, y ya entrando al sentimentalismo gacho. Y eso que le dabas duro al cigarro, ¿eh? Y fíjate cómo cantaba. Ay, sí, la verdad que sí. Diosito me mandó esta voz privilegiada y le entraba duro al cigarro, pero ya no.
¿Quieres contar por qué ya no fumaste? Ya no estoy fumando, ya dejé de fumar y ya no voy a fumar. Ya. Me puse malita, estuve malita. Gracias a Dios no me dio COVID, pero sí me puse malita. Entonces, ¿qué me dijo el doctor? Porque le decía yo que sí, déjame de fumar. Sí, ya no fumo. Como fumaba, me fumo uno o dos. O fumaba escondidas de mis hijos, ajá, del fofo y de la toco. Y, pero yo sabía que sí fumaba. Sí, te hacía así como yo, que... Mensa yo. Te hablaba la virgen. Y cuando iba con el doctor, ahí estaba fofo y estaba toco. Y ya no está fumando, señora. Y yo... ¿Mande? No, como antes no. No, como antes no. No. Que si ya no fuma. Sí. Ya no, como antes. Pero no le estoy preguntando si es como son los doctores. No, como debe ser. Sí. Entonces, de la última vez que me puse mala, me dijo... Me checó todo, me mandaron a hacer estudios y todo. Dijo, gracias a, ellos no dicen gracias a Dios, doctor. No. Pero me dice, me dijo, no tiene ningún tumor, no tiene lo que yo pensaba. Tiene que dejar de fumar. Ya. Tus pulmones limpios. Limpios, papá, no, gracias pues, a Dios. Por eso cantas bien. Bien padre mi voz. Pues, a conservarla, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y estoy bien feliz y bien contenta y pues... Pues por muchos años. Oye, fui. Entonces vales el boleto, Titi. Ven a verte, nada más sí, así. Sí, la verdad. Vales el boleto, vas a cantar, vas a hacer amén el cotorreo. Sí. Y no te estás subiendo seguido, dices, al escenario en Guadalupe, ¿verdad? De repente. No, ahorita se acaba de abrir, sí, sí. La plaza. Entonces, domingo sí estuve cantando. Este que viene no, porque tenemos leyendas y un homenaje a Piporro. Y ballet folclórico, y a partir de los siguientes, a lo mejor sí voy a cantar, voy a tener mis participaciones ahí. Todos los domingos a las 5 de la tarde, hay cantantes, shows, y termina con la banda municipal. Se pone bien bonito, y hay vendimia, productos naturales. Hay mercadito. Mercadito, bien padre se pone, bien padre debería de ir. ¿Hay que darle vuelta? Sí. Es una alternativa más para salirse el domingo. Así es, si no gastas y te diviertes y todo en paz. No, y gastas en unas enchiladas o que vendrán por ahí. Sí. Algo sí, rico, sabroso. Y una vez la promoción entera. Ah, pero te voy a decir algo. A ver. La Titi Garay va a tus eventos, a tus shows. Ándale, esa es la promoción que sí, quería escuchar. Ándale. 81-21-53-32-90, el show de la Titi Garay puede estar en tu cumpleaños, boda, 15 años... O divorcios. Ahora se van mucho, Llevan hasta grupos y la van. Sí, sí. Invitar a una fiesta. Oye, te acabo de divorciar. Digo, ¿qué cumpleaños o qué? No, me acabo de divorciar y vamos a festejar a la madre. Bueno, es que yo siempre he pensado que por qué cuando haces una fiesta para casarte y invitas a todo el mundo, ¿por qué cuando te divorcias no? Si es lo mismo, vas y firmas. No, tanto ahora, como ahora, para allá como para acá. Ahora se estila así. La moda. Sí, pues es que cada vez se abren más las mentes. Fíjate. Ya nomás. No está como bueno como antes, de que se ponían a llorar, ¿no? Ahora, órale, que se ponga la fiesta. Así es. Cabe aclarar que Titi, sí fumaba, pero nunca ha tomado, Titi, ¿verdad? No me gusta. ¿Verdad? La tomada no. Ahora te veo más delgada, Titi. ¿Te estás cuidando mucho más de la alimentación o qué pasó? Me estaba llevando la chingada. ¡Hijo! Como dijo, papá. Ya no tengo, está bueno, mija, para que flaque. No me ni como, ni almuerzo, no hay botana. No hay nada. No, lo sé. De repente me empecé a adelgazar, a adelgazar. Yo decía que era porque... Pero no eres diabética ni nada de eso. No, sí, papá, sí soy... Ah, sí. Dulcemente azucarada. Eres del club de los piloncillos. Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno. Pero dentro de eso, o sea, que la doctora ahí cuídese, si no es... Entonces, que te quitas de comer muchas cosas sí. Y vas adelgazando. Eso es obvio. Uh-huh. Sí, te quitas varias cositas que las agarras en exceso. Sí. Pero ahorita sabes que nos encanta que el panecito, que la tortillita, que la soda. Con café. No, mucha gente me dice, estás muy delgada, te ves bien guapa, que sé que yo, no, me veo bien jodida, no me digan que me veo ¿No te gusta bien guapa. Cómo te ves o qué? Es que estaba bien acostumbrada a verme gordita. Sí. La verdad. Pero, pues fíjense que mucho tiempo quise hacerme el bypass, ¿o qué? El bypass,
porque quería adelgazar y ahora que estoy delgada no quiero, quiero engordar. Fíjate. Si sí, te gusta más, este, te ves más jovial, gordita, dices, ¿o qué? Según yo, pero según pues tú, me estaba haciendo daño. Entonces, pues, qué bueno que... Es que es mejor tener un peso adecuado, sí, la neta. Sí, ¿verdad? Cuando fui con la doctora le dije, dijo, ¿qué se le ofrece? Le dije, ¿qué tiene? Le digo, no, pues mejor dígame que no tengo. Chíngale. No, le dije, cada que me meto mañana lloro, dice, ¿por qué? Le digo, porque me veo muy jodida. Sí. Y no, se rió la doctora. Porque no sale el agua, chíngale. No. Caliente. Qué bárbara, dice, no, pues yo la veo muy bien, muy guapa, muchas gracias, doctora, gracias. Un saludo para la doctora Eugenia. Claro, no, pues ya arregladita y todo, pues ya cambia la cosa, hombre. Así es, pero mira, bendito sea Dios, estoy bien, estoy con salud y pues échale para adelante, mientras esté Dios conmigo, yo estoy bien. Dios está conmigo y yo estoy bien. No, pues. Y luego más mis hijos, que los amo, los quiero, se preocupan mucho, mi Fofo, mi Toco, se preocupan mucho por mí. Estoy bien, hasta donde Diosito quiera. ¿Qué te dicen, Titi? No, mamá, está bien chisqueada, se prende demasiado, ¿no? ¿O eres tranquila en tu casa? No, soy bien perra. ¡Ay! O sea, ¿quién trajiste aquí? ¿Te has fracturado la cabeza? ¡Ay, aquí en desmadre, ya! No, no, pero soy buena onda con mis hijos. Sí, soy buena onda. ¿Raza? Sí, pero sí. Me llevo bien con ellos, con mis 4 hijos, sí. Bueno, pero la nunca está... platicaste, ¿ah? No. Pero se puede tratar. ¿Qué? ¿Fuiste casada? ¿Eres casada? ¿Divorciada? ¿Viuda? ¿Qué pasó? A la chingada, ¿quién le dijo que viniera? ¡No! ¿Qué? No, pues no sé si se puede tratar el tema. Y lo único que yo te digo es que soy madre y padre de mis hijos. Ah, es todo. Solamente te digo eso, nunca he sido afortunada en el amor. Ah, cabrón. No estoy afortunada en el amor. Dice mi hermano Pedro Fufito, dice, manita, ahorita que tienes algunos pedacitos buenos, búscate. Le digo, mira, pinche Pedro, aunque los tuviera todos buenos, ¿para qué chingados? ¿Para qué? Pues, no, pues si tienes todos buenos, agarras hasta más. Son solo perros, pues no. No, dice, no. No, ahí estoy muy bien con mis hijos y con mis nietos ya. Ya tienes mucha banda, ¿y cuántos son? ¿Unos 7, 8 en la familia? 7, sí. Son 4 hijos que viene siendo Raquel, Fofo, Coti y Toco. 3 ya los tengo casados y mi Toco y yo somos solteras. Bueno, pues qué. La que es bella es bella. Ah, dice. Claro, y la que no que se opere. Que vaya a Colombia, están haciendo ofertas allá muy cada rato que ponen hachas y chiches y la mano. Allá mero. Ay, verás. Sí, que está muy barato en Colombia, dicen. Pero te dijeron aquí en Escobedo. La Colombia y Raúl Salinas. Pues ya, ya se fue a arreglar, ya. Ándale. Imagínate cómo estabas de gacho. Dice, madre. Si ya está arreglado el perro, imagínate. Ah, Titi, qué bárbara, te sacas un 10 con esa. Está bien, ¿no? Pues qué. Valor Apache de la señora, se dio. ¿Verdad? La verdad, no, pues para qué. Hiciste por tus hijos toda la vida. Toda la vida entregada a mis hijos. Totalmente. Por eso se te forja ese carácter en tu casa, a lo mejor. No, no, pero soy buena onda. Es raza, es raza. No, ya, yo, pues dije, no. Sí, soy estricta, pero soy buena onda, me llevo bien con mis hijos. Nos llevamos así como muy bien, como de la edad. Aparte, de repente me reo con la pues, pero, pues ¿cuántos años tiene la más chica? ¿Qué será? 24. Ya está grande. La Toco ya tiene 24. Toco. Sí, y yo, con 5. Párele, párele. Córtele, chavo. Párele de contar. Titi Garay nunca ha pensado en retirarse, ni pensará por lo que vea. Porque no, te encanta esto. No, la verdad, retirarme, pues a veces sí lo he pensado. Ahora que estuvimos ahí cerrados, ¿qué vamos a hacer y todo? Yo me podría cantar ahí en la casa y todo. No, la verdad, no. Si yo algún día yo viera que yo me diera cuenta que al público ya no le gusta lo que hago, ajá, a lo mejor sí, con dignidad, ajá, me retiraría. De los escenarios. De los escenarios. Pero todavía tienes mucho que dar para, como dices tú, enseñarle a la gente y todo, ¿no? Sí, te interesa. Sí, la verdad que sí. Entonces yo le sigo y le sigo hasta que el público quiera. Pues es que no sé. Te voy a decir una cosa. Yo tengo mi carrera. A lo mejor muchos artistas no lo dicen, pero yo estoy jubilada por la ANDA, mi sindicato de la ANDA, Asociación Nacional de Actores. Yo ya estoy jubilada desde hace 4 años.
estoy encantada con mi anda, siempre digo bendita mi anda. Muchos artistas que empezaron junto conmigo nunca se quisieron afiliar a la banda, andan batallando, yo no batallo. Yo tengo mis medicamentos, mis medicinas, mi jubilación, siempre. Yo les digo a mis hijas, a mi toco, el día que Dios no lo quiere que yo llegue a faltar, ahí donde yo esté, vas a decir y vas a gritar, viva la anda, porque la anda siempre ha estado conmigo agarrada de la mano. Mis hijos, si tienen sus papás o tuvieron sus papás, pero yo les digo que sus papás fueron la anda, porque la anda me pagó mis 4 partos. Fíjate. Todo, por eso yo soy mamá y papá y la anda junto conmigo. Y muchas veces la gente que trabaja en estos medios no creen en esos sindicatos, ¿verdad? Yo sí, yo le debo mucho a la anda. Viva la anda hoy y siempre. Y ahorita tenemos aquí una delegada bien entregada y le encanta también la nena Delgado. Un saludo para la nena, si la ven, me la saludan. Bien entregada a la anda, bien preocupada por sus compañeros y orgullosamente lo digo y siempre lo digo. Cada que por mes yo me lleva, voy por mis medicamentos, digo, viva, bendita mi anda y le beso mis medicamentos porque son muchos y me los paga la anda. Y muchos compañeros no tienen eso, yo sí. Uh-huh. Me fui bien. Te fuiste, o sea, por el camino correcto. Correcto. Y tengo mi credencial de artista, porque yo soy un artista. En toda la expresión de la palabra. Y no quiero verme mal, pero yo soy un artista y me entrego y me gusta cantar, actuar, divertir a la gente, sacar una sonrisa, un aplauso que me... ¿Cómo le fue, mamá? Bien, me aplaudieron mucho. Siempre digo eso. Uh-huh. Cuando no me aplauden, ay, pues su pinche madre. Ni se me acerquen, pero si fíjate, papá, ¿cómo ves? ¿Estaré loca o qué? No, pues es tu carácter, es tu vida y es lo que te ha pasado. Hay que platicarlo, ¿no? De hecho, son las bonitas anécdotas que no todo el mundo las tiene. Uh-huh. ¿Verdad? Y pues si hubo ese apoyo económico, ¿por qué no decirlo, verdad? Digo, no es pecado. Uh-huh. Y si lo fuera, pues ya sabes tú si lo quieres contar. Ahora, también. En los shows y todo, cobro. Claro. Cobro bien y me pagan. Pues te pagan bien. Bien. Hay muchos compañeros ahora, la nueva modalidad de los comediantes, los respeto. Tienen mucho éxito. Felicidades a todos. Ninguno pertenece a la anda. Ninguno. ¡Ninguno! Mal. La anda. Ahorita están jóvenes, pero va a llegar el día que se les acaba la juventud, la fama. Ajá. Y el dinero. Y cuando estás ahí en tu casa, ¿quién chingados te va a ayudar? Una pregunta, Titi. ¿La anda censura por decir si un artista dice malas palabras o tiene...? ¿No? ¿Es libre también? Sí. O sea, el que no está ahí es porque no quiere. Porque no quiere para querer pagar una cuota o algo. No. Y te digo, yo soy artista de la vieja legua y los de ahora son diferentes. Son totalmente diferentes, pero... ¿Les podrías dar el consejo a la gente que se afilie o no? Sí. ¿Verdad? Muchos de los que van empezando o de los que ya están, deberían de acercarse a la anda para que se inscriban. Sí, es que es la nueva modalidad también. Creen que nada más el dinero llegue y hasta ahí. Hay que hacer también carrera. Claro. Ahora esos nuevos con los... ¿Cómo se llama? ¿Stand up o qué? No, ¿YouTubers? Los youtubers, esos tienen demasiada gente. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Inscríbanse a la anda, porque eso también, en su especialidad, son artistas. Ajá. Porque están con su camino. Lo recibe. ¿Sí? La anda lo va a recibir. Y tiene muchísima gente. Que se acerquen. Ahí está mi teléfono, yo los asesoro para que se vayan a inscribir a la anda. Titi, cuando no está en el escenario, ¿qué hace Titi? Fíjate que yo soy bien hogareña. ¿Otro trabajo más? No. Sí, tengo otro trabajo. Soy comerciante. Me gusta mucho, soy comerciante. Ajá. Soy repostera. Hago pasteles. Ajá. Hojarascas, pies. Soy florista. Me gusta. Hago arreglos florales. Lo sé hacer.
pero no, ahorita no lo estoy haciendo. Y también, Glovera, de los esos arreglos nuevos que hay ahorita, sí. Y eso también lo sé hacer. Pero no lo estoy haciendo ahorita. Pero también soy coordinadora de cultura en Guadalupe Noble. Ok. Uh-huh. O sea, no nada más estás artista en escenarios. No. Llevas otro tipo de artistiado, porque eso que me dices de decoración y todo, tiene su chiste, sí, tiene su arte. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Sabes por qué lo dejé un tiempito? Porque probaba. O sea, estoy así de chorro. Oh, sí. Y luego en la mañana. ¡Mamá! ¡Ay, la madre! ¿Por qué me salió tanto de azúcar? ¡Ay, cabrón! Y así. Entonces me detuve un poco. Ajá. Pero sé decorar pasteles de quinceañeras y de bodas bien padre. Ay. Pero el mendigo chamuco ahí. Sí. Sí. Pero de todo lo que hago, me gusta hacer. Lo combino con mi artisteada. La artisteada para mí es todo. Todo es todo. ¿Cuándo vuelves a la televisión, Titi? Yo creo que ya pronto. Ya se está aliviando la raza. Ya. Yo creo que ya pronto voy a regresar. No hay saludos ni nada, me trauman. Sí, esto Raúl Rodríguez. ¡Ay, mi hermano Nelo! Te amo. Pongan a cantar a la Titi, soy su fan número uno. Sí, mi hermano Nelo, dice también. Me dio ñaña, las digo, ¿no? Gracia Delgado te envía muchos saludos. Grecia, es la que le digo Grecia. Que la niña que canta bien. Gerardo Alonso le manda saludos. Héctor Nice. ¿Y quién más? Por aquí, es que se van yendo hacia abajo los. Se van caminando y. Ajá. Se te Angie Martínez también. ¿Quién? Angie Martínez. Angie, hola Angie. Sí, ¿y si tenemos gente? ¿Público? Sí, tenemos en vivo. Hay dos canales que lo están transmitiendo en vivo. Ajá. ¿Y tenemos público? Sí, tenemos. Sí, pues yo traigo mis pistas, pero tú dices, yo traigo mis pistas. Si quieres, nos mandamos una cancioncita. Ándale, pásame mi bolsa, mamá, para dártela. ¿Sí? ¿Y como cuál quieren que les cante? Pues ahí que digas tú. Ay. Ahí traigo yo mi long play. Ay. Pero no veo. Ahorita te canto una canción, a ti y a todos. Claro que sí. Estaba acá la observation. ¿Cuánta gente tenemos? En una página 27 y en la otra 31. Ah, muy bien. Sí. Es que poquito, pero está bien. Pero es que mucha gente que no lo ve ahorita, pero como este es en vivo y luego se queda grabado, la gente lo sigue reproduciendo. Sí. Y luego se manda a YouTube. Ajá. Y ahí también lo van a estar reproduciendo. Ajá. Ah, muy bien. O sea, ya estamos en YouTube, racita. Ahí los buscan, por favor, los subimos como Invítame TV Monterrey. TV Monterrey, Tochiro, Invítame tu programa, y ahí lo pueden ver las repeticiones cuantas veces quieran. Y aquí en algún dato. Las páginas también, en las de TV Monterrey. Ajá. Y en Tochiro. Para toda la racita que le pega la artisteada, no dé por alto lo que acaba de decir Titi. Todos nos vamos a hacer viejos en un momento y vamos a ocupar de una ayuda, pues, ¿qué tiene, verdad? Digo, también eso es válido. Darles ese consejo. Para eso es el sindicato. Ajá. Para eso es. Quiero que sepan que hasta el día que yo me muera me voy a morir bien tranquila porque la banda va a pagar mi funeral. Fíjate, pero no me quiero morir, no, no, no. No, pues no. Ana, no puedo. A ver, ayúdale. Ay, no es cierto, a ver. Ahí está. Pero, ¿cómo la vas a poner para allá? No, pues la va a tener que poner ahí y ahí mismo se la avienta. No, no, a mí no me gusta así. ¿Cuál es? No, espérame y voy. Dime cuál es para buscarla. No, yo tengo mis pistas con mi Tony. Ah, bueno. Mi música. ¿En qué las tienes? ¿En la tablet o qué? Aquí en la tablet, sí. Sí. No, no. Es que ocuparías conectarla ahí. ¿Tienes que conectarla? ¿Tienes auxiliar? Sí, debo tener aquí. Aquí, bueno, pues con ese mismo, pan. Ay, sí, sí. Pero que entre a la compu. Que entre a la... No, lo entro en la bocina. ¿Y cómo entras a la compu? Mira, esta... ¿Para qué me haces llorar? Esta. A ver, mira. Es que no van a escuchar la música allá. A ver, déjame aquí yo. ¿Para qué me haces llorar? Esta de aquí. Ah, ya sé cómo, mira. Sí. ¿Dónde te metes a Bluetooth aquí? Aquí traigo un adaptador, ¿quieres? Ah, no venías. ¡No venías preparada! ¡Ah! Creo que sí me eché de comer. Oye, el programa es totalmente en vivo.
vivo, sí, que acuérdense es... que en vivo todo puede pasar. Claro, claro. Ay, no sé si lo traiga. Ya no lo traigo. Sí, en vivo todo puede pasar. En vivo todo puede pasar. A veces platico con la raza, oye, ¿qué? Yo digo, es que en vivo todo pasa. ¿Sabes por qué no lo traje? Porque yo dije, pues en el estudio deben de tenerlo ahí. Yo pensé que me iba a mandar la pista, pero vamos a ver, déjame ver cómo lo paso aquí. Sí, mientras seguimos platicando, tú dices que se desenríe de allá. Porque se desapendeja. Poquito, sí, nomás, que se le acomode. Ándale. ¿Verdad? Oye, y Santi también dice, por eso, loco, también. El Santi también dice, por eso, loco, sí. Pero les voy a contar algo, todo el mundo sabe de que papá tenía, anoche, por Dios santo, que soñé a mi papá. Tenía muchos años que no lo soñaba, porque vi, cuando ya me dormí, vi el promo. No sé qué, la palabra, por eso, loco. La frase. La frase. Y ya, la apagué y me dormí. Y te quedaste con eso. Con eso me quedé. Entonces sueño a papá diciéndome, pinche Betty, no nomás es por eso, loco. Acuérdate de todo lo demás que digo. Y me empezó a decir. Ya. Todas sus varias frases. De él, sus varias frases. Propias. Que decía, no te pongas muy loco, güey, porque te siembro. Te siembro, vato. Otra de ellas. ¿Te acuerdas del mal muerto? Yo lo maté. Yo lo maté. Y así se la salí. La calle degollado. Yo la degollé. Ah, qué la... A Chucho el roto. Le hacía. Yo lo rompí. Ah, cabrón. El perro negro embravecido que dio muerte de don Julián. Yo lo cuchillé. A pesado. Lo pesé. Y a la banda machos, no, porque esos eran muchos. Traía sus frases. Todas sus frases. Y ese lo sacaba en el... Él solo, él tenía... En sus shows. Los acoplaba. Sí. Entonces, cuando me despierto, le digo a mi hija, buenos días, mami, buenos días. Se acerca, ya me voy y la persino para que se vaya a trabajar. Y lo primero que le dije, soñé a tu abuelito. De veras, amor. Sí, al rato te platico. Pero no le dije, pero le venía platicando a Anita ahorita, ¿verdad? Sí. Y ahorita que les estoy diciendo, ajá, a ti y a todos. Es que es la más icónica, esa. Por eso, loco. Ey, porque yo creo que es la que se aventaba más rápido, así. Tenga tu madre, decía. Se la aventaba para los anuncios de televisión. Sí. Entonces, la raza la conocía. Y también otra que, mira, un gato, madre. Que la... Traía puras frescas. Sí, la verdad. No, pues es que tenía mucho tiempo, mucha escuela y todo ese señor. Uh-huh. ¿Qué edad falleció, Titi? Papá, ¿qué? ¿De qué año? ¿Cuántos años falleció? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿No lo tienes en la mente? No. Pero también su carrera, ¿cuántos años fue? Pues dices que empezó con un chavito. Mi papá empezó muy chavito, ¿no, papá? Sí. Fueron muchos años de carrera artística de papá. Yo recibí por parte de la ANDA mi medalla de 25 años ininterrumpidos. Me la dieron hace como 4 años. Ajá. ¿No? Bien bonito el evento que hizo la nena en el Teatro de la Nena Delgado. Ajá. Ahí también a Chilinflas, a Eddie, a varios compañeros de aquí que le recibieron su medalla. ¿De hace cuánto fue ese de los...? Hace como 4 o 5 años nos dieron esa medalla. Ya, ese es de plata. La Virginia Fábricas. Y luego ya sigue la de oro. Esa es de 50. Yo de carrera a lo mejor sí los tengo, pero empecé a cotizar, no lo entrando desde los 15 años, entonces todavía me falta para que me dé la de los 50 años. La de los 50 años, ¿sabes? Sí. Le falta. Espero en Dios que Diosito me dé. Sin ser interrumpidos, ¿verdad? Estamos hablando que es el mérito. Sí. Por ejemplo, ¿te acuerdas que la nena Delgado hizo un adiós? ¿Dejó de trabajar? No. No. Porque hizo supuestamente un retiro, se iba a retirar y hace muchos años lo hizo. No, que yo me acuerdo, no, mañana la voy a ver, sí, y le voy a preguntar. La nena, no, hombre. Bueno, raro. Pregúntale. No, ella no se ha retirado ni se retirará y está más entera y más maciza que tú y que yo. Pues, ah, cabrón, chato. No, pero sí me acuerdo que había dicho ella que se iba a retirar, y digo, igual... Fue hace muchos años que lo dijo.
No, hombre. Incansable. No, pues, es incansable la nena. A lo mejor. Porque ahorita con tres pisos aquí llegué bien bomba y ella no, ella se venta en la escalera hasta 15, 20 pisos. Porque le tiene claustrofobia a los elevadores. Ah, caray. Y sube y baja y no se cansa. Mis respetos. ¿No la pudiste poner, papá? Estoy encamotado. Sí, compadre. Ahorita te alivianas. Se nos va a acabar el tiempo. Sí, no, este es el... No, pero si es fácil, hombre, un alambre nomás ahí, maestro. Es que mira, aquí tengo el cable y aquí en la consola este trae un in. Sí. Pero luego, ¿cómo lo activo? ¿Cómo que lo activas? Pues le abres el volumen. Ya se lo hice y no se oye. Mira. Es que para afuera se va a oír. Digo, para el internet. Sí, pero la debo de oír aquí en el monitor. Sí. No, si no, ¿cómo me la aviento? Exacto. ¿La tienes? ¿De dónde la sacaste, Titi? ¿De qué carpeta la tenías? En mi música. Mi música. En la de arriba que dice Expo. ¿Ves, Toco? Hubieras venido, hija. No, pero estaba cancharita, mija. Ay, 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 ay. En tus shows, ¿quién te acompaña, Titi? Para poner música y todo eso, ¿llevas? Fíjate que siempre me han acompañado mis hijos a mover el equipo, siempre. Por eso en mis shows nunca digo groserías ni chingaderas. Chingaduras, se dice. Porque siempre ellos me han acompañado. Sí. Y pero pues como cada quien ha hecho su vida, ya la última que me quede la Toco. Y como ya ella ya está trabajando y es difícil, y el que me acompaña es Jorge Leal. Ajá. Jorge es el que me acompaña a veces con su equipo. ¿Qué, mamá? ¿Me la puedes poner, por favor? Es que se me movió. Se movió todo. Aquí está, mira. Respetas mucho a la familia, entonces, sí. En ese aspecto, que no te vean grosera. Sí, que no me vean grosera. Vale. Aquí está. Sí, es. Digo, se la saben, pero que la mamá no la vea. Sí. Eso es padre. Sí, a la hora de la hora sale, todos los shows salen diferentes, no salen nunca iguales. Ah, no, claro, pues también la gente que va es diferente, sí. Es obvio. No, hay unos compañeros de Guadalupe. Que siempre se venta lo mismo. Unos compañeros de Guadalupe me echan una mosca porque canto María Chuchena. Y entonces dicen, Titi, ahora que estábamos en vacunación, que cante María Chuchena, que cante María Chuchena. Y luego le digo, güey, ¿por qué me agarras a carro de la María Chuchena? Es que esa canción a mí me gusta mucho. Es muy vieja la María Chuchena. Yo creo que yo todavía no nacía ni tú ni nada. Pero dime si no está bonita. Y lo que dice, ahora las canciones de ahorita, de tu época, le digo a uno de ellos, pues no me gusta para cantarlas yo. Entonces, María Chuchena le gusta a todo el mundo. María y Chuchena. Y en el la suegra también. Y a la gente que va o que me ve cantar, es de todas las edades. Que se saben María Chuchena. María Chuchena. Que se saben... ¿Para qué me hace llorar? Que es la que quiero cantar ahorita. La suegra. O sea, es un show vantage. No, está fumando un dejo de la mocaza, compadre. Se me hace. Fíjate que cuando estaba chavilla, mi papá me hizo que me aprendiera Mucho Corazón y Nosotros. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Y nosotros le decía, yo estaba joven, le decía yo, papá, ¿por qué quiere que me aprenda esas canciones? No era tu época. No era mi época. Decía, mija, entiéndeme, que siempre en el show, en cualquier show que uno vaya, siempre va a haber una viejecita y un viejecito. Ajá. Gentes mayores de edad que le gustan esas canciones, que no le gustan las canciones modernas de ahorita de tu época. Entonces, tú más recuerda que en cada show que tú vayas, a cada presentación, vas a encontrarte gente adulta que se va a saber estas canciones y les va a dar gusto que alguien como tú la esté cantando. Y que no es para tirar rola, es para el público, ¿verdad? Es para el público. Entonces, palabras sabias de mi papá. Ajá. Siempre en cada presentación que yo tengo, hay gente adulta
y que la canta conmigo. Ahora, son canciones clásicas. Y que también nunca pasan de moda. Exacto. Son clásicas, uh-huh. no son canciones hacia el vaporú, o sea, son canciones bien hechas. Uh-huh. A ver, vamos a ver si es esta, a ver si se ve aquí. A ver, nomás un segundito. A ver, vamos a ver. Maestro. ¿Y cuánto nos queda de tiempo? No problema, pues eso no hay ningún problema. Eso no te apures, ¿verdad? Ahorita como quiera, pues sí, la gente ahí está, a lo mejor media desesperada, la que ya quiere escucharte uh-huh. cantar. A ver, espérame. Pero aquí el ingeniero... Sigue enreatado. ¿Qué eran los tacos? Darío, Tigre. Ay, quiere que cante a donde quiera, ¿verdad? Ay, ya te la sabes. Ya también Blanca Rodríguez. Dice, basta ya. Dice ella, no te metas conmigo porque te ensoquetas. Ay, ese decía mi papá. Otra frase. No te metas conmigo porque te ensoquetas, baboso. Ah, sí. Sí. Dice, otra frase de dice papá. Dice otra frase, yo soy muy gacho, por Dios santo. Por Dios santo. Pero yo ahorita conté, Marita, las que me dijo papá anoche en mi sueño. Tenía mucho que no lo soñaba, Juanga. Estoy bien emocionada porque dijo que no se me olvidara que tenía otras frases. ¿Otras frases por sí, ahí? Sí, sí. A ver, nada más. Sí se oye todo chiqui, ¿no da? Ahorita no se está escuchando nada. No se escucha nada. Yo lo digo acá en el monitor. Pues cantaré chorrito, allá en la fuente, a ver chorrito, ese grandote, ese chiquito. Tengo aquí, pero... ¿Quién más? ¿Qué más, Anita? Raúl Rodríguez. Ajá. Edgar Rafael, te manda saludos. Hola, Edgar. Luis Alberto Coronado también. ¿Qué pancho? Manda saludos. Ajá. Dice, Edgar pregunta que de qué se trata tu show. El show que tú haces. El show que yo hago son canciones, chistes y algo más. No hay parodias. No, nada más las canciones, los chistes y lo que salga ahí en el evento. En el rebane. En el rebane, sí. Siempre respetando al público, sano, sí, sano. Claro. Sí, porque ya muchas veces tienes los papás, los tíos... Que invitas a tu fiesta y están ya mayores. Uh-huh. Y como que no cuadra a veces llevar a alguien que esté diciendo muchas onceras. Además, hasta los comediantes se sienten así como frustrados de que, ching, la aviento una muy, muy roja o no. Porque ven. No, gente no, muchos de ellos les vale madre y lo hacen. Y eso es lo que a mí no me gusta. Sí, de todo. La verdad. ¿Quién fue el que preguntó de mi show? Edgar Rafael. Edgar. Él está preguntando que de qué se trata. Si tú llévame, contrátame y si no te gusta, pues no me lo pagas. Pero si te gusta. Pero si te gusta, me lo pagas. Cobro bien, porque acuérdate que cobro bien. Cobro bien. No cobro cualquier cosa, papá. Dice Blanca que. Dice, creo que Control Machete usó el Por Eso Loco en una canción. ¡Ay, no sabía, manita! Sí, hay regalías, manita, por ahí. ¡Ay, pues! ¡Chécalo bien si para ir regalarlo! Si están registrados. Sí, sí. ¿Están registradas las frases, no? No sé, Pedro, si ya las registraría o no. O si las dejó registradas, papá, no me acuerdo. Era de buena voluntad, ¿no? Porque me acuerdo que platicaste hace rato que le hicieron chanchurri, a lo mejor muchas veces no traen esa maldad en la cabeza, no lo registran. Así es. Dice, mi papá compuso la canción de la flechita. Sí. La de los tiguerillos, papá, se me olvidó decirte. De la de los tiguerillos, la flechita, la compuso mi papá. Mi papá, aparte de comediante, escritor, era compositor y descompositor también. Bueno, fíjate, o sea... Él sí escribía, entonces. Papá sí. La de la flechita. Dicen que el amor es como una flechita. Que se mete al alma y queda cosquillita. Que quisiera ser como esa flechita. Para meterme el alma de las muchachitas. Yo conocí a Pancho y se casó con Pancho. Y todo por culpa de esa flechita. Ahora Pancho está con tremenda pancha. Y todo por culpa de esa flechota, pues, ¿cuál hombre? Háblamela. No, sí. O sea, sí, esa canción la compuso mi papá. Y la radiaron. Y todavía. ¿Eh? Todavía, sí. Es de bailar, esa rola, sí, es de bailar. De los esa la grabaron los Tigrillos. Fíjate, para que lo hayan tomado en cuenta para hacer una rola, está... Cuando era el vocalista Pancho, ¿no? Sí. El fallecido. Sí. Sí, pero no descansa. Sí, está entrando a
al vivo. Sí, pero, porque entras por allá, pero. Pero no la oigo aquí en el. No, porque. Pero no me vayas a borrar mis pistas porque te mato. No. Es porque esto lo tienes de lo USB por directamente a la computadora. Es que ya lo conecté por Bluetooth, güey. A la consola digital. Uh-huh. Pero no sale monitoreo. Qué bonita fiesta. A donde quiera que me quieran voy. Esa es otra canción. Es que esa canción le gusta mucho a Darío. Ah, okay. A donde quiera. Ya sé cómo lo voy a hacer. A ver. Microconsola, aquí está. Bájale tantito, no vas a esta. No me pongas. No, bájale ahí, sí. Ese ya es bájale manual. De los cariocas porque no están en mi toque. Dale nada más para. Pues esta, ¿no? O esta no es. ¿Esa es, no? Sí. Dale nada más un ensayo primero para ver el volumen. Si quieres, busca donde quiera para complacer a Darío. Ahí no, mismo está. Ponlo, Pedro, y súbele un poquito al de aquí. A ver, dos. ¿Se escucha ahí arriba, compadre? ¿Tienes también? No, está apagada. No, se está escuchando. Está apagada de arriba. Oh. ¡Ah! ¡Aquí se van a agarrar madrazos! ¡Ah! ¡Chécalo! ¿Por qué rebota? Porque está cruzada con el. Hombre, acapela no, Pani. No, no, mejor no voy. Si la bajo, dices que no la escucha. Necesita ser esta. Sí. Chingado, pues tenemos que invitar otra vez para que venga más. ¡Ay, mira! A ver, no hay ninguna. Apréstame a ver si la otra donde quiera. No, no es tanto que sea la canción. No es tu. Sino que se vicia por estos micrófonos. Sí, ¿Por qué no apagas ese tuyo y me quedo yo con ese? Sí, apágame. De hecho, lo apagado. A la madre. Los dos. No, el tuyo. Ah, que está captando ese. Sí. Evidencia, señor Sol. Sí, es que como son de condensador, agarran mucho. Eso es lo malo de ser tan profesionales, compadre. No veo. Súbele un poquito a ver si es casualidad. No, pues sí, necesito meterla en la máquina. No, deberíamos preparar. Ah, mira, aquí está, mamita. Anita, aquí está. Donde quieras. ¿Está en YouTube? No. Son de mis pistas, en mi tono, sí. Y mis arreglos musicales. ¿Te las hicieron? Sí, para pero sí. Lo mismo. O sea, aquí se oye con madre, Tochi. Sí, pero no sale, no para sale. Que tú lo escuches. Te sube tantito y te. Tú. Y si se escucha, si me pongo estas aquí para la guía de la música. No, llegan hasta acá la chingada. Chingada. Ay, no mames. Me hubieras dicho que lo hubiéramos hecho en mi casa. Yo pensé. Faltan pobreza, mire, pobreza. Allá en el estudio de mi hija. ¿Por qué no la vuelves a sacar? La voy a volver a sacar,
chicos. Dice que muchas gracias. No, ese, el refrito ahorita está con madre. Sí, va a ser bien. Dice Cati Rodríguez que sí están registradas las... las frases. Las frases. Ah, muy bien, Cati. Ah, no, pues ahí viene de ahí, chis. Ándale, quiero buscarlo. Pobre control machete, le van a dar cuello. Y también hizo papá una canción de... del camión, pero no me acuerdo cómo va la del camión. Señor chofer, pare usted su camión. Mire, este señor ya me dio un agarrón. Cuidado, joven, no meta la mano, porque si la mete le pica el gusano. Oiga, señor, ya no me esté agarrando. Ay, hasta ahí me acordé, ya no. Pero también de mi papá y también lo grabé yo. Muchas canciones que se aventó tu papá, ¿verdad? Muchas, que, muchas composiciones que tenía papá. Y las voy a volver a grabar. Gracias, Ángel, qué bueno, mira cómo se acordó. O sea, ahí están los refritos, ahorita están al 100. Es más, la cantas tú y metes un featuring con alguien, con una otra que ande por ahí. Ah, porque chingados, güey, yo sola. ¿Tú serás? Yo sola puedo, me la bueno. Pellizcan dos, tres. El problema, es poder recordarte. El problema fue, no, esas canciones tuvieron sus primeros lugares mucho tiempo. Domingo Carrera, que en paz descanse, Rogelio de Multimedios, me apoyaron mucho en aquel entonces, de los primeros lugares, estuvieron pegando bastante en la radio. Ellos dos me ayudaron mucho en mi carrera musical. Ellos, porque en aquel entonces querían... y mi mamá y mi papá eran bien perros y me cuidaban toditita. Entonces, nada más, con el apoyo incondicional de Rogelio García, de Multimedios y de la invasora Domingo Carrera, la Titi surgió en la radio. Fíjate nomás. Dice tu hermano Raúl que... digo, Raúl Rodríguez es tu hermano. Es mi hermano. Que la canción de la calzonuda fue censurada. Ay, no me acordaba, Lelo. En esos tiempos, puede decir. En aquel tiempo, sí. No me acordaba, manito. Por lo que ahí te entra, porque entra. Sí, porque por lo que decía de yo me los pongo si necesito y si es preciso, pues me los quito. Pero pues ahí. Pues ahorita que me los quiere quitar, ¿con qué objeto? No. No, bueno, pues cállate. Ay, Lelo, pues yo les quería cantar, pero no jaló la chingadera de Pedro. No jaló. El productor no jaló. No, ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto? Yo les quería cantar a todos con es música. Otro Pedro, hay que aclarar, porque dice, preguntan que si es Pedro. Mi hermano. No, es otro. Es otro Pedro, el productor que está aquí. No, es Fufito. No. No, lo van a echar a carro allá. No, nos agarra putazo. No, hay muchos Pedros. Este Pedro que tenemos aquí, pues no. Se enriató y ya no pudo. Ay, discúlpenlo. Como nunca se había tocado. Un artista como yo. Pues, La neta, Dino Mala. La neta. Gracias por mi muy bien modesta. Pues, sí, eso sí, ya me di cuenta. Dame mi música. No, una disculpa, Titi. No, nunca habíamos hecho ese tipo de conexión con una tablet o con algo para así express. Quiero que sepas que el programa de Tochilo tiene apenas un año, ¿no? ¿Cuánto tiene Tochi? Pues aquí le estamos dando, ¿qué será? ¿5 meses a lo mucho? No, pero en general. Ah, un año. Un año. Y nos hemos adecuado un poquito al formato que traíamos y normalmente todo lo sacamos directo desde la máquina. Ajá. Es la primera vez que quiero hacia el vapor hacer ese tipo de conexión. Y me reservo un poquito porque le pico a todo y luego mando la chingada a todo y ya no se oye después nada. No, lo bueno que todos a la pared porque este le pica a todo. Eso sí. No. Oye, pues aquí está. Sí traje mi música para que no vayan a pensar que lo traje. Pues... cuestiones técnicas, acuérdense que en los programas en vivo todo puede pasar. En otra ocasión vengo, no hay problema. Sí, esta es tu casa canto. Y las veces que quieras. Muchas gracias. Aquí estás invitada siempre. Gracias. ¿Cómo apago esta chingadera? No, apágala porque todavía no. Del botoncito de arriba. No, sí, ya le piqué, pero no quiere. Pues ya. Ya quedó. Pues los músicos no jalaron. Disculpa. Titi, tus redes sociales y tu teléfono para contrataciones, por favor. Contrataciones, por favor, ya estamos otra vez.
gracias a Dios, ya nos vamos a activar. El 81-21-53-32-90 es el teléfono de la diversión, el teléfono de la Titi Garay. Titi Garay puede estar en tu show, en tu cumpleaños, en tu evento. Llévate el show de la Titi Garay, no te vas a arrepentir. Si no te gusta, pues no me lo pagas, y si no, pues me pagas doble. ¡Ah! ¡Yo quería cantar! ¡Hombre, se la bañaron! Ahí está diciendo Darío Tiger. Dijo, se ve que el del sonido está muy puños. Un poquito nomás. Hay que aclarar que... Digo, pues ni modo, también puños, ahí será para la otra, se nota, pero lo que no saben es que yo nada más le pico y le muevo el que configura y hace todo esto chido. Tenemos puños de mayonesa. Puños de plástico y puños de acero, sí, ¿qué? No, claro, hombre. ¡Qué bárbaro! No, hombre, chambole. Pero ahí tengo un pedacito de la canción que te gusta, el de Darío es fan mío también. Sí. A donde quiera que me quieran voy, a donde quiera. Y con cualquiera que me quiera voy. Y con cualquiera, con el primero que me tome de la mano y que promete no insistir en mis pecados, a donde quiera, a donde quiera voy. ¡Ay, ay! Gracias, gracias. Bueno, pues están regañando que por qué no te pongo una pista de YouTube. Dile, yo sé, eso sí lo puedo hacer, pero tú traes tus pistas. No quiero en tus pistas tonos de YouTube y... porque no está en mi tono, en el tono de okay. Titi Garay. Me volvieron a decir puños. ¡Ah! ¡Tres veces! ¡Puño le dijeron! ¡Tres veces! ¡Puño le dijeron! ¡Tres veces! ¡Y tienen razón! ¡No! De donde quiera es tono de hombre, porque es una canción que la canta un hombre, y, pero yo la tengo en el tono de mujer, en el tono de la Titi Garay y arreglo especial de la Titi Garay. Entonces todas mis canciones están en mi tono, no son pistas de karaoke, no. No, cuando hay una fiesta y eso, pues sí canto ahí con las canciones. Con la Rosita. Sí, pero. Pero para quedar mal, no. No. Y nunca canto a capela tampoco, pero pues es Darío Nan. California, en Chicago, no sé qué, qué padre que me está viendo. Por eso le canté pedacito. El Darío es mi sobrino que le encanta. ¿Qué vale? Sí, dice Blanca Rodríguez, basta ya. Y dice Edra Rafael que si también cuentas chistes. Sí, también cuento chistes, también. Le hice muchas preguntas ese Edgar que te preguntó por las contrataciones. Ya preguntaste mucho, compadre, a ver si la invitas. Sí, sí. A ver si la contratas, más bien. Ándale, muy bien. Está, oye, como está en un mercado, llega un señor que vende todo. Todo vende ese hombre. Y entonces llega un señor que quería comprar algo diferente. Y le dice, ¿qué vende? Pues lo que quieras, aquí tenemos vasos, aquí tenemos esto. ¿Y eso qué es? Dice, es un camello. ¿También lo vendes? Dice, sí, también lo vendo. El camello, sí, qué raro. ¿Te lo compro en cuánto lo das? No, pues ya le dijo, digo, bueno, traigo tanto, ¿lo quieres? Y bueno, ¿y cómo le hago si no sé usar los camellos? Subas. Cuando se suba, usted para arrancar le va a decir, ¡ay! Y con eso arranca. Vaca. Y luego, ahí va, ¡ay! Se sube, ¡ay! Y ahí va el camello, y él agarró el camello. Y luego... para que corra, le dice, ¡ay, ay! Y le dice, ¡ay, ay! Y va corriendo el camello y el señor bien asustado. Y luego le dice, y para pararlo, pues, ya no lo escuchó. Y para pararlo, le gritaba, ¡amén, amén! Pero no lo escuchaba. Entonces va directo a un barranco y ve que no lo puede parar. Y decía, ¡ay, ay, 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 ay! Y corría más. Hijo de tu... Entonces, en el mero, antes de llegar al barranco, empezó, ¡para nuestro acceso! ¡Amén! Y se quedó en la orilla del barranco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está como que...
mercería y le dice a la viejecita, señora, tiene el señor, tiene el pájaro azul, dice, no señora, pero si quiere me lo pido. No, es que no digo chistes groseros, está como un matrimonio que se fue de luna de miel a España. La señora, el señor y un su perrito, un horse puppy de esos chiquitos bonitos, arrugaditos. Se van a España, a la Plaza de Madrid. De repente llegan a la Plaza de Madrid, la señora, el señor y su perrito. Y llegando a la Plaza de Madrid, de repente se aparece un policía y que le da 3 balazos a su perro. ¡Paca! Y le dice el señor, señor policía, ¿por qué ha matado usted a mi perro? Dice, mire señor, ese perro tenía las orejas guangas, el hocico guango, la cola guanga. En fin, ese perro estaba todo guango, por eso lo maté. Y que me dice mi viejo, vámonos vieja, porque si no este güey te mata. Vámonos hecho madre. Sí, hombre. Ah, raza, chica. Dijo, es una muestra para Edgar Rafael que está preguntando. Dele sí, ¿verdad? Ya contrátame, güey. Sí, hombre. No, pues que te deposite y luego ya después. Me pasó la tarjeta ahorita. Bueno, Titi, hoy por hoy, la mejor actriz teatral. Ay, no, papá, hay muchas compañeras actrices. Que ha venido aquí. Ah, no, es por que... Por eso. Porque hay muchas compañeras. No, con una gran trayectoria. Ay, gracias, ¿verdad? Gracias. Y eficacia. Sí, yo quiero saber si hay gente ahí viéndonos. Sí, ay, hombre, no te apures. Mortifica. 38 en una y 32 en otra. Está bien, bastante. ¿Ya viste con quién quedó mal el productor? Con casi 60 gente. ¡Ah! En chinga. 60 y una conmigo. Por ahorita voy a ganar chingazos. Oye, qué oso, man. También te mandó Evaristo también. Te mandó. Ah, la raza de la raza de sol. Hasta que se acuerde de mí. La raza de sol. Saludos. No, de veras, con una gran trayectoria y de una gran dinastía. Gracias. La verdad gracias. Que nos quedamos cortos con lo que te podamos decir hoy. Ajá. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. Y ojalá tengas una oportunidad más para preparar unas cancioncitas. Y yo vengo preparada. El equipo para. Ah, ok. Sí, vamos a hacer lo posible para ahora tener músicos en vivo y todo y que podamos escucharnos. Y elevador. ¡Ay, elevador! Un hombre se la bañaron. Un morenote ahí abajo. ¡Ay, lo peor que ya me estaba subiendo un 3 escaleras! ¡Chíndale! ¡Dame el tapanco! ¡No, qué feo! Y aquí ya ni tengo dónde bañar. ¿Dónde voy a bañar? Sí. No, les voy a decir una cosa. Estoy bien contenta porque me invitaron. Gracias. Que Anita estuvo chingue que viniera. Esa es la neta, digo. De verdad, gracias, Anita. Discúlpame porque no pude venir antes. Primero te dije que era por pandemia. Y luego te dije que porque andaba malilla y andaba... Pues es que tienes que estar al 100. Sí, entonces ahora que me volvió a hablar... No lo dudé y luego le dije que qué sí. Qué bueno. Y qué bonito salió el programa, aunque no hubo canción. ¡Qué la chica! Pero hablamos de mi mamá y de mi papá que no estaba programado. Y qué bonito que gente que se acuerde de las canciones que grabé antes. Si vieras que nosotros nos sentimos muy halagados que hayas venido. Muchas gracias, la verdad. Ojalá que te haya gustado el spot que te hicimos. Que hayas estado a gusto aquí con nosotros. Lamentablemente, pues también tenemos que terminar el programa con el show. Pero que la gente tenga tenga la segunda oportunidad para que vuelvas a venir. O sea, comprométete, dilo si quieres venir o no. ¿No te gustó? Que el público diga. Que te pida. Sí, que vuelva a venir yo con gusto. Como quieras, tú puedes checarlo ahí en internet y vas a ir viendo las reproducciones que se van haciendo. Ajá. Por si ves que dices, es que hubo muy poca raza. Las reproducciones son las que favorecen a la gente. Ok, no, sí, claro que sí. ¿Verdad? Me vuelven a invitar y con mucho gusto. Aquí estaré nuevamente. Ya agarramos otros temas, otras canciones y así. ¡Ah, chingada! ¿Otras canciones? Pues no canté ninguna. No, pues bueno, los pedacitos ya, que ya son otras. Ah, los pedacitos buenos que todavía de canciones, dije de canciones. Me dijo mi hermano Pedro que buscara novio. Así que, pues, hagan sus apuestas. Disponibilidad. No sé si es tu hermano Pedro. Ese que sí. No el puño. No pulseras. Ya está bien. Bueno, hoy por hoy vamos a dar por terminado nuestro programa, Titi. Muchas gracias. Muchas gracias.
felicidades por habernos acompañado. Gracias. Después del Día de las Mujeres. Ajá. Y todo estuvo sensacional. Muchas gracias. Mucha risa, mucha diversión y la gente está contenta. Qué bueno. La verdad que sí. Gusto, no vimos ningún comentario feo ni nada. No. Estuvo no, todo. Puras porras, sí, hecho. Pura porra, pura ¿qué? Porra. Hugo Córdoba le manda saludos. Johnny Bonito, Juan Martínez. Hola, hola, hola. Todos pura porra. Hola a todos, gracias, gracias, y de verdad, lo dice, que me... Dice, Kathy Rodríguez, sí, que vuelva, Ya ves, sí, sí, voy. Es lo que te digo, es que estuvo sensacional. Sí. Raquel Rodríguez, que luego que venga otra vez, que si canta la de Edith Márquez con pista de karaoke. Aquela no, con pista de karaoke no me... No, ya, ya echamos a andar eso, la otra que sí, venga... Sí, con pista de karaoke, o sea, se puede meter ahorita de karaoke, no, no, no. Pero no me gusta. No, 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 va a ser como tú dices, porque sí. Es así debe ser. Sí, la verdad. Sí, no, sí. Te vas a estantear todo y capaz de que el karaoke la regó y... No. No, 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 bueno. Está bien, gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros gracias. El día de hoy, que te, nos diste un pedacito de tu vida aquí, unos minutitos. Estamos bien contentos todos y pues vamos a dar por terminado el día de hoy. Pero antes de dar por terminado, échale. Quiero decirles algo. Sí. No me preguntaste eso, pero les voy a decir. Que amo y quiero al público. Al público para mí es lo máximo. Sus aplausos me fascinan. Pero hay algo que yo quiero mucho, que en la vida de Titi, lo más esencial en la vida de Titi son mis hermanos. Que los amo y los quiero, cada uno con sus defectos y sus virtudes. Y a mis hijos también, con sus defectos y sus virtudes, los quiero mucho, a mis hermanos y a mis hijos. Pero para mí el público, el día que Dios no lo quiere, que yo me vaya a morir, voy a extrañar mucho al público. Entonces yo no me quiero morir, no. Nunca jamás, pero el día que Dios no lo quiera, quiero que me despidan con muchos aplausos. Eso sí. Y que amo y quiero mucho a mis hermanos. Aplausos. Los quiero. Los amo. Como dijo, me morí. Gracias. Aplausos, señor productor. Aplausos, aplausos. Aplausos, cabrón. Eso sí pudiste. Gracias, nos vemos el próximo miércoles, Rosa. Bye, bye. Titi Garay. Gracias, bye. Sensacional.